En las sombras de la historia de México yacen narrativas clandestinas, relatos entrelazados por un oscuro tejido de lealtad, traición y violencia. La mafia mexicana, una entidad oscura y evasiva, ha dejado su marca indeleble en la historia del país. Este relato no busca glorificar ni justificar las acciones criminales. Más bien, pretende explorar los entresijos de un mundo marcado por la desesperación y la codicia, donde la traición acecha en cada esquina y la mala vida mafiosa es la única realidad conocida para muchos de sus involucrados. Mi nombre es José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Anthrax. Nací el 15 de junio de 1980 en Culiacán, Sinaloa, México. Desde una edad temprana, supe que mi destino estaba ligado al lado oscuro de la vida. Comencé mi carrera como un simple vendedor de tacos, mientras que el graffiti era una de mis pasiones. Sin embargo, fue en el mundo de Lampa donde realmente empecé a destacar, convirtiéndome en conductor y amigo de confianza de uno de los hijos del señor del sombrero, Ismael El Mayo Zambada. Cuando estalló la pugna entre los Beltrán y los de Sinaloa, asumí más responsabilidades, entre ellas, cuidar las espaldas del primogénito del Mayo Zambada, Vicente El Vicentillo Zambada. Yo soy Vicente Zambada Niebla, también conocido como El Vicentillo. José Rodrigo era uno de mis hombres de confianza desde el principio. Juntos comenzamos a tejer nuestra red en el oscuro mundo del crimen. Nuestro ascenso fue meteórico. Con la separación de los bandos en Sinaloa, vimos la oportunidad de establecer nuestra propia célula. Así nacieron los Anthrax, el brazo armado de Lampa de Sinaloa, encargado de garantizar la seguridad de la familia Zambada, así como de proteger sus intereses. Encapuchado y un rifle bien terciado, comandando decenas de patrullas negras, sin matrícula y con el escudo de la policía ministerial, se me veía hacer operativos en Culiacán, Sinaloa. Junto con Manuel Torres Félix y Gonzalo El Macho Prieto, haciendo operativos, empecé a ganar respeto por mi inigualable estilo. Éramos los tres mosqueteros del crimen, ¿eh? Tres jinetes del apocalipsis comandados por El Mayo, pero nadie imaginaba que aquel joven que vendía tacos y rayaba las bardas tarde o temprano tomaría la seguridad de lo más preciado que tenía El Mayo Zambada, la vida del Mayito Gordo y después la vida de Vicente, su primogénito, el heredero natural del imperio criminal. Éramos la élite de Sinaloa, los que traíamos el poder y la ferocidad a Culiacán y más allá. José Rodrigo tenía una mente brillante para los negocios ilícitos. Se convirtió en el cerebro detrás de muchas operaciones exitosas del cártel. Me volví tan famoso como millonario. El dinero ahora sobraba. Aquel chico que solía pintar grafitis en las calles ahora estaba en la cima. Comencé a exhibir mi vida de lujo y excesos en todas las redes sociales. Recuerdo cuando el 20, Jesús Peña y el sargento Phoenix nos llamaban para una nueva misión. Ahí estábamos, listos para hacer lo que fuera necesario para mantener el control y la reputación del virus mortal. Éramos como una familia. Una de nuestras hazañas más famosas fue cuando orquestamos y mandamos a un pistolero vestido de payaso a terminar a uno de los Arellano Félix en su cumpleaños. Eso nos dio mucho renombre. Pero todo tiene un final. Yo estaba cansado de esta vida, de estar constantemente vigilado por los enemigos de mi padre, de tener que esconderme constantemente. Sufrí un par de atentados, y al tener ya una familia, opté por hablar con mi padre y con Guzmán Loera para entregarme al gobierno de Estados Unidos. No sé si fue la mejor decisión, pero ya estaba hecho. En marzo de 2009, mi nombre resonó en todos lados. Fui portada de revistas y medios de comunicación. Me convertí en informante y ayudé a las autoridades a capturar a varios miembros importantes del cártel,
incluido mi guardaespaldas, el chino. Todas estas revelaciones fueron autorizadas por mi padre. Pero el destino es caprichoso, y así como subimos, también caímos. Teníamos enemigos poderosos. Los mazatlecos nos fueron un auténtico dolor de cabeza. Y el Chalito Araujo. ¿Ese vato sí que metía miedo? Así es. No todo fue gloria. También enfrentamos nuestras propias batallas. El enfrentamiento en Tubutama fue una muestra de nuestra ferocidad. Enfrentando al cártel rival con todas nuestras fuerzas, sin importar las consecuencias. 30 caídos. Y luego vinieron los días oscuros, cuando el ejército mexicano intentó detenernos. Perdimos a varios de nuestros líderes como Francisco Arce Rubio, alias el Pancho Arce, en pleno partido de fútbol. Yo no sabía que más tarde perdería a otro de mis socios y amigos, el Chiquillo Mafias. Pero nada es para siempre. En 2013, me prohibieron participar en muchos operativos. Según los jefes, no querían perderme. Para ellos, era alguien demasiado valioso. Así que me retiré de muchas actividades. El 30 de diciembre de 2013, en el aeropuerto de Ámsterdam, las autoridades me atraparon. Fue un golpe devastador. Me disponía a tomar unas merecidas vacaciones, pero fui capturado y poco después, extraditado a Estados Unidos en 2014. El sueño de poder y riqueza se desvaneció en una celda fría. Por suerte, dado mi estatus en la estructura, pude negociar y cooperar con el gobierno de Estados Unidos, entregué a mis socios, amigos y enemigos, a cambio de una libertad anticipada y muchos beneficios del gobierno. En diciembre de 2019, después de cooperar durante varios años, me concedieron la libertad domiciliaria. Estaba feliz, pero también triste. Muchos de mis socios, novias y familiares perdieron la vida en Sinaloa. Mi mente estaba llena de dudas, miedo y resentimiento. Amaba estar libre, pero también quería vengar a mis seres queridos. El 16 de mayo de 2020, en Culiacán, Sinaloa, encontré mi final. Un final digno para un hombre como yo, en el corazón de mi tierra natal. Durante mi vida en la mafia, acumulé muchos enemigos y ofendí a muchas familias. Al final, no supe de dónde vino mi fin. La prensa asegura que el responsable fue Iván Archibaldo y Néstor Isidro Pérez Salas. Pero la duda aún queda en el aire.